El día 13 de octubre del 2014, con un solo caso de ébola, el señor Sánchez dijo, dos puntos, comillas, exijo al gobierno Rajoy que acabe con el desgobierno y lidere una crisis. Un caso de ébola, la famosa enfermera o auxiliar de enfermería Teresa Rivero, que fue eh, sanada. Por eh, los eh, médicos españoles, cierto es que costó 2.5 millones de euros. A esa misma hora, una infectada en Estados Unidos que venía prácticamente del mismo lugar tuvo que entrar en el hospital con un cheque de un millón de dólares entre los dientes. Continúo. El día eh, uno de, el 2 de marzo, de ahora. Sánchez, dos puntos. No hay ningún peligro, lo tenemos todo bajo control. Y el vice portavoz del gobierno, un tal eh, Pablo Echenique, dijo, el gobierno lo tiene todo controlado. Cierro comillas, punto y aparte. Eh, el primer ministro, respondiendo antes a lo que he oído aquí, el, el, de eso de quedarse en casa, fue el primer ministro italiano in person quien se dirigió en varias ocasiones, el primer ministro italiano, el que dijo, quédense ustedes en su casa. No sé lo que habrá dicho hoy el, el señor eh, Sánchez, pero sí que yo conozca, hay un Consejo de Seguridad Nacional que lo conforman doscientos y pico mil y la madre, eh, presidido por el señor Redondo.